El futgolf es un deporte relativamente joven. Nace en el año 2009 combinando la popularidad del fútbol con la elegancia del golf. Es un deporte de precisión donde los jugadores tienen que embocar un balón de fútbol en un agujero de 50 centímetros de diámetro, invirtiendo los menos golpes posibles, por lo que la regla es la hereda del golf. Hola, buenas tardes, soy Antonio Hermida, vicepresidente de Canarias Futgolf. A mi lado está Giovanni Spada, jugador de la selección italiana, campeón del centro de Italia el año pasado, que es, junto con su padre, son las personas que han traído el futgolf a Canarias. El futgolf es un deporte básicamente con las normas del golf, con algunas pequeñas variaciones mínimas y apto para todas las edades. La ventaja que tiene que pueden jugar menores de 20 años o mayores de 45. Nuestra intención es promocionar, crear una competición a partir de enero en las Islas Canarias, con la ayuda del señor Espada y de su hijo y el representante de la Roma Futgolf, que ha ganado hoy el Over 45, y agradecerle a Muto Tiner Peña, Futgolf Costa Deje, y por supuesto a todos los que han participado, a Carlos, Joaquín y a todos los que han venido de fuera, agradecerle su presencia. Se trata de un deporte creciente exponencialmente en países como Francia, Argentina, Hungría, Italia y Estados Unidos, en el que vienen participando varios exjugadores profesionales de fútbol. Los jugadores se dividieron en diferentes categorías, contando con la participación de varios jugadores extranjeros. Tras jugarse los 18 hoyos, el jugador con menos golpes fue Carlos Romero, convirtiéndose en el vencedor del torneo y acaparando también el tiro más largo del campeonato logrado en el hoyo número 8. Justo detrás de Romero, se produjo un doble empate por lo que Giovanni Spada y Roberto Casalino tuvieron que jugar un desempate en el hoyo número 1. Spada con menos golpes logró la segunda posición y Casalino la tercera plaza de la general y la primera en mayores de 45 años. El Canarias Futgolf fue el mejor equipo en un torneo que supone la primera toma de contacto de esta disciplina en las islas, en el primer Open Mutua Tinerfeña de Futgolf. Me llamo Carlos Romero, hemos jugado hoy el primer torneo de Futgolf aquí en Tenerife. Antes que nada, dar las gracias al campo de Costa Deje, que nos ha permitido crear este campo en Los Lagos. Creo que es de los pocos de Tenerife, si no es el único. Ahora pues María Golf se va a unir también y Golf Los Palos. Dar las gracias a Rino y a Antonio que hacen que podamos jugar a este deporte, que es fantástico. Y nada, hoy he tenido la suerte de jugar con el campeón de Italia y el director deportivo de la Roma Futgolf. Y he tenido la suerte de ganar. Un día complicado porque hacía bastante viento y siempre los nervios de la competición. Pero bueno, he tenido la suerte de ganar y gracias a todos.